9:06, seguimos junto a usted. Gracias por elegirnos cada día. Les contamos que el grave deterioro de la carretera Quinindé Esmeraldas, justamente en el kilómetro 71, ha puesto en riesgo a quienes transitan por el lugar. El Ministerio de Transporte trabaja en el sitio temporalmente hasta que se realice una intervención completa. El grave deterioro de la carretera Quinindé Esmeraldas a la altura del recinto El Mirador ha puesto en riesgo a quienes transitan por el sitio. Las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas han dejado una estela de destrucción y caos, afectando a la vida cotidiana de sus habitantes y poniendo en jaque la infraestructura vial. De golpe 5 se escuchó solamente un sonaje durísimo y ahí fue lo que esta nota se hundió. 17 tramos son los que se encuentran en estado crítico en la carretera que conduce a Esmeraldas. Se estima además que al menos unas 10 familias están en riesgo de perder sus hogares a causa de los deslizamientos y hundimientos. Trizado el carretero. Entonces, en el transcurso de la lluvia se hundió, se fue hundiendo más. Con eso que se estuvieron abriendo las casas, como quiera aquí, la casa de mi suegra está abierta. Y de esta manera es como varios vehículos se encuentran apostados en un costado de la vía del ingreso a la ciudad de Esmeraldas, esperando respuesta de las autoridades, ya que indican que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en esta provincia. O sea, los asustamos demasiado aquí, porque se han visto muchos accidentes, muchos que se chocan, unos turistas vinieron de otro lado y se accidentaron aquí. Aproximadamente son 80 metros de afectación en el kilómetro 71, los que están siendo reparados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas temporalmente hasta que se realice una intervención completa. La situación de la carretera E20 no solo afecta a la seguridad de los conductores, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local y el turismo, ya que el flujo constante de mercancías y servicios se ve interrumpido. Regresamos a la capital porque en la quebrada de El Tejado se ampliará la capacidad de la obra de captación a partir del segundo semestre de este año. Esto mientras moradores de la comuna, zona afectada por los aluviones, aseguran que estarán vigilantes a que se cumpla con la construcción de las obras de mitigación. Moradores de la comuna acudieron este martes a la sesión del Consejo Metropolitano de Quito para exponer la situación que enfrentan tras el aluvión del 2022 y el último ocurrido en abril de este año. Su representante asegura que el municipio no cumplió con lo ofrecido y que aún se mantienen en riesgo. En el 2022 perdimos 29 hermanos comuneros. Esta vez un hermano comunero más, ya son 30. Yo creería que ni el Estado ni el municipio van a esperar más hermanos comuneros que se nos vayan. Ahora queremos hechos. Las obras de mitigación que algún momento dijeron que estaban en estudio. Las autoridades reconocieron que hay trabajos que aún faltan por hacer. Sin embargo, dieron a conocer las acciones adoptadas por las distintas entidades municipales antes, durante y después del aluvión. En El Tejado hemos realizado 4 mantenimientos, en la pulida alta 10 mantenimientos. Como digo, esto corresponde al tipo de estructura que tenemos en cada una de estas quebradas. Hemos realizado sobrevuelos con dron, hemos hecho inspecciones técnicas con otras instituciones del municipio. Anticipo que todo lo que será expuesto aquí ha sido mi decisión, que pase por un proceso de revisión y auditoría técnica dentro de la propia empresa, con el único objetivo que podamos hacer chequeo cruzado de que esas tareas, ¿no es cierto?, se han realizado. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por su parte, aprovechó para anunciar que dispuso de la ampliación de la estructura de captación de la quebrada El Tejado, proceso que iniciaría en el segundo semestre de este año. Ya he dado el ok y he dispuesto que no solamente sean las tareas de prevención, las tareas, digamos, de cuidado sobre las laderas, sino también un trabajo emergente de ampliación de la capacidad de captación de aguas en la zona del Tejado. Entre los cuestionamientos de los concejales destacó el tema de la falta de un sistema de alerta temprana y el no funcionamiento de las alarmas que se supone estaban operativas. El sistema de alerta temprana, de acuerdo a la información que tenemos, no funcionó. Esto estuvo ya vigente desde junio del 2022 y lamentablemente nunca hubo una lógica de construcción mutua entre las distintas secretarías para que el sistema de alerta temprana funcione. En octubre nosotros conocimos el famoso plan lluvias,
que se mencionó que iba a existir una inversión de casi 27 millones de dólares para precisamente acciones de prevención y mitigación. Yo le he preguntado a la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad que me informe cuánto se ejecutó de eso, qué acciones se tomaron. Y no hemos tenido respuesta. Los ediles solicitaron que se trabaje en un plan de intervención integral de quebradas y que se gestione la reubicación de familias que están en zonas de riesgo. Cuatro horas inteligencia artificial con el auspicio de Y la frescura no cuesta más. Super Maxi, el placer de comprar. Es tiempo de noticias relacionadas a la inteligencia artificial y el avance de la tecnología. Y para ello, damos la bienvenida a nuestro compañero Ian 24. Hola Ian, ¿qué temas nos vas a presentar hoy? Seguimos con más información. Vamos ahora a contarles que el municipio de Quito, a través de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, construirá un nuevo puente peatonal sobre la avenida Simón Bolívar. Y los trabajos ya iniciaron y ahora queremos saber hasta cuándo se extenderán. Juan Miguel, tú tienes esa información. Buenos días. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Esos trabajos se extenderán durante 120 días, 4 meses aproximadamente terminará la obra sobre la avenida Simón Bolívar, que va a beneficiar a 3 barrios bastante importantes de acá del norte de la capital, como lo son Llano Grande, Pueblo Unido, Pueblo Blanco 2 también y el barrio El Carmen. Es por ello que nosotros vamos a tratar de conversar con una de las vecinas de este sector. ¿A qué barrio pertenece usted, mi señora? ¿Perdón? ¿A qué barrio pertenece usted? Aquí al Pueblo Blanco 2. Cuéntenos, ¿qué le parece? ¿Cómo hacían antes para poder cruzar de un lado a otro por la avenida Simón Bolívar, arriesgando cada una de sus vidas? ¿Qué podríamos hacer? Esperar momentos que haya oportunidad de cruzar para poder cruzar. Y espera y espera, ves, hasta más de media hora se ha esperado aquí para poder cruzar. ¿Y cuántos muertos, cuántos heridos hubo aquí? Hemos pedido el favor, no nos han atendido. Bueno, pero ahora ya parece que es una realidad porque ya están empezando esto y les va a beneficiar a todos ustedes. Nosotros necesitamos, ver así para cruzar de un momento a otro. Señor, buenos días. Ok, mi señora, muchísimas gracias. Por acá vamos a hablar también con el gerente de fiscalización de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas para que nos cuente ya el detalle. Yo señalaba que son 120 días a partir del día de ayer que ya arrancaron la construcción de este puente. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? ¿Tienen un cálculo de cuántos habitantes más o menos van a ser beneficiados de los 3 barrios que yo anuncié? Así es, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas ha invertido en este proyecto alrededor de 269 mil dólares. Es una obra que la comunidad, alrededor de 10.000 usuarios que necesitan cruzar la Simón Bolívar durante todo el día, tiene una espera de 5, 8 años. Hay pedidos desde el 2016 realizados a esta obra. Hoy hemos realizado los estudios, estamos el proceso a través del portal de compras públicas y finalmente se ha iniciado la construcción del mismo. Ok, en algún momento de los trabajos que se están realizando van a tener que cerrar la vía, la avenida Simón Bolívar va a interferir en eso para que la ciudadanía esté un poquito bien informada, ¿no? Así es, nosotros habrán cierres parciales el momento en que tengamos que realizar la ejecución de la pila central y en el izaje de la vía habrá un cierre total. De todos modos, nosotros estos trabajos los vamos a hacer en la noche para no interrumpir en el tráfico y eso es muy importante destacar, que para poder cumplir los plazos haremos horarios extendidos, haremos jornadas nocturnas para evitar que el tráfico sea afectado en su totalidad. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y a la par estábamos viendo las tomas del dron justamente, cuál veía cómo ya se están haciendo los trabajos, ya hay maquinaria acá del municipio de la capital, dando por inicio la construcción de este puente peatonal que, como le señalamos, va a beneficiar a 3 barrios importantes acá del norte de la capital. Hasta ahí la información. Regresamos a estudios. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por ese informe. Y ahora tenemos más información para ustedes, y es que la Secretaría de Cultura presentó la exposición Camino al Gutzimbía en el Centro Cultural Ichimbía. Nuestra compañera Michelle Villasís está en el lugar y nos va a contar de qué se trata. Michelle, buen día, adelante.
¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo les saludo desde la Galería del Centro Cultural Ichimbía. Esta zona está rehabilitada porque hace unos tiempos atrás estaba en desuso, pero hoy toma vida gracias a estas obras de arte que son parte de la exposición Camino al Gutzimbía. ¿Cómo empezó esta iniciativa? Pues aquí está Juan Diego Esparza, el coordinador del Centro Cultural, que nos va a contar esa linda historia. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por su visita. Sí, tenemos la oportunidad de rehabilitar estas maravillosas salas para poner a disposición del público para exhibiciones, para talleres, para muchas actividades. Pero en esta ocasión empezamos con los chicos que habitan el parque, que habitan el lugar. Entonces hicimos unos talleres maravillosos de alrededor de unas 8 semanas, donde aprendieron los chicos un poco de arte, un poco de botánica, un poco de todos los trabajos que se pueden plasmar con técnicas completamente distintas. Así es importante decirles que estas obras de arte que ustedes están viendo en este momento son manos jóvenes de unos centros educativos, ¿verdad? Sí, justamente son de las unidades educativas que quedan aquí en el parque, que es la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil y la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Son niños de alrededor de 11 a 15 años que vinieron durante todo este tiempo a divertirse un poco y a aprender también. Sí, más o menos serían unos 75 estudiantes que estuvieron 8 semanas en estos talleres, que además de aprender a pintar, conocieron muchas técnicas y otro tipo de arte. Sí, justamente pudieron aprender un poco de fotografía, un poco de grabado, también realizaron pinturas sobre piedras, se aprendieron a autorretratar, a ver cómo se ven cada uno de ellos y cómo se ven sus compañeros. Así es, como estamos viendo en la mayoría de los cuadros de estas obras de arte, la naturaleza es la que sobresale. ¿Por qué? Sí, justamente queríamos que se apropien del espacio del Parque Ichimbía, que es un lugar maravilloso donde muy poca gente conoce, solamente vienen a los conciertos y no se han dado una vuelta tan maravillosa por todas las 54 hectáreas que tiene el parque. Entonces, con ellos nos recorrimos todo el espacio y conocimos muchas plantas, conocimos un poco de la fauna que hay acá con los guardaparques de acá del parque también. A mí se me queda mucho la duda sobre Gutzimbía. ¿Qué significa? Gutzimbía es un término maya que viene significando camino alto del pájaro negro. Entonces, aquí en el parque hay muchos pajaritos negros realmente, y es un poco cómo se conoció antiguamente al Ichimbía. Por favor, hagamos una invitación a la gente, porque este espacio está habilitado para el público. ¿Hasta qué hora y hasta cuándo van a estar? Por supuesto, la exhibición va a estar abierta de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, y estará abierta hasta el 12 de mayo. Perfecto, la invitación ya está hecha. Por favor, vengan, está maravilloso este lugar, así que pueden venir con toda la familia. Acá estamos justamente en el Parque Ichimbía, en el Palacio de Cristal. Allá, chicas, anímense, está bien bonito este lugar. Buen día. Buen día, gracias, Michelle. Les contamos que este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Pacientes, familiares y autoridades aseguran que todavía es una tarea pendiente la prevención de este tipo de enfermedad. Con esta nota nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Buen día. Tatiana conoció de cerca lo que es la hemofilia hace 4 años, cuando su pequeño hijo de 5 fue detectado con este padecimiento tras un accidente casero. Desde allí su vida cambió por completo, pues enfrentó una enfermedad cuyo tratamiento aún era un desafío en el país. Detectaron que era un paciente con hemofilia severa tipo A. Entonces empezamos a asistir al médico y a empaparnos de toda la información que se nos venía. Ha sido una lucha con el ministerio, con el IES, que es el que nos brinda el medicamento, pero lo hemos logrado en base a insistir tanto y algo que se merece un niño que lo que quiere es jugar, crecer y aprender. Desde allí afirma tuvo que tomar varias acciones, incluso legales, para que el Estado garantice la medicina que su pequeño hijo necesita para tener una buena calidad de vida. Lleva 1 año recibiendo el Emicizumab. ¿Qué tan fácil es el acceso a este medicamento? La verdad no es nada fácil, sí es una tarea muy dura. Nosotros tuvimos que hacer una demanda, sin embargo se demoró en dar respuesta también. Entonces sí fue una tarea bien larga. Por ello el Ministerio de Salud asegura que la entidad trabaja para ofrecerles medicamentos de calidad. Tratando el diagnóstico desde sus inicios para evitar la presentación de secuelas
o de enfermedades colaterales. Nosotros queremos que estos pacientes continúen desde niño con su tratamiento, lleguen a una juventud sin problemas, donde no haya deserción escolar, donde tengan una vida prácticamente normal. Pero aún los retos son varios para que Ecuador brinde todas las facilidades que los pacientes con esta enfermedad necesitan. Así lo señala la empresa privada. Asignaturas pendientes son este approach más multifuncional, más integrado, laboratorios centrales que permitan monitorar la salud inmunológica de los pacientes, acceso a terapias innovadoras, es también una asignatura pendiente. Por ello, las autoridades junto a la primera dama, Lavinia Balbonesi, señalaron la importancia de trabajar también en políticas de inclusión, que hoy, 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia, son más importantes que nunca.